Bueno, desde la mentalidad creo que tenemos que afrontarlo de la misma manera. Siguen estando tres puntos en juego. Nos enfrentamos ante un rival como el Amorebieta, que creo que son 10 semanas que lleva sin perder entre primera ref y segunda división. Por lo tanto, tiene una mentalidad fuerte, es un equipo que es muy competitivo. Ganar en esta categoría, independientemente sea el Español, sea el Amorebieta, sea el Tenerife o sea el Oviedo, es tremendamente complicado, y sí que desde lo futbolístico son equipos que tienen propuestas diferentes, y por lo tanto tendremos que dentro de lo que nosotros somos y de nuestro alma, pues hacer adaptaciones desde un punto de vista táctico y estratégico para tratar de dañarles y para tratar de minimizar todas sus virtudes. En un campo en el que, bueno, van muchos aficionados, en el que la afición está muy enganchada desde el año pasado, y bueno, el otro día lo vimos contra el Español, que bueno, había un montón de gente animando. Así que tenemos que poner las pilas, estar concentrados y saber que el rival es un rival duro en un campo difícil, pero que bueno, al final tenemos nuestras armas y creo que bueno, tenemos posibilidades de sacar los 3 puntos, ¿eh?